con su venia, diputado presidente. Y pues aquí vienen a demostrar sus mañas. Se robaron mis lonas, ya se las vi. Ah, por eso se desaparecen mis lonas en la alcaldía de Iztapalapa, porque los panistas se la están robando. Yo agradezco la propaganda y el reconocimiento que me hacen, pero esas lonas no cuestan tanto, no les van a dejar tanto dinero como si les deja el cártel inmobiliario. Sigan de mañosos y ladrones, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, pues a las diputadas y los diputados, para que lo sepan, los que se han subido a esta tribuna, que lo único que hacen es difamar y difamar. Y bueno, ya los traicionó el subconsciente, ¿no? Que por eso están desesperados, porque saben que van a perder y pues ya están como loquitos. Los diputados y las diputadas tenemos tres funciones constitucionales. Una es la de legislar, otra de representación y otra de gestión de las necesidades de la gente ante las autoridades. Pero pues como los diputados del PAN ni siquiera saben eso, porque toman la tribuna como área de gestión y no saben de verdad ser diputados para exigir los derechos de los ciudadanos, porque pues nunca han hecho esa función. En mi labor como diputada de territorio, trabajo todos los días para establecer un diálogo con la gente, rendir cuentas y escuchar sus peticiones, porque soy una diputada de territorio y no solo de curul y escritorio. Con ese pretexto, me han montado un punto de acuerdo injurioso e infundado, pero por lo mismo ofensivo. Miren, diputadas y diputados, yo he defendido con convicción a los gobiernos de la Cuarta Transformación porque es mi más profunda creencia. He defendido el proyecto de Morena, he defendido nuestra agenda y las posiciones que hemos expresado de cara a la ciudadanía. Pero esta vez me voy a defender, porque ya estuvo bueno de tantos agravios y abusos. Ya estuvo bueno de sus posiciones mustias y sus discursos cargados de hipocresía. Porque aquí nos conocemos de cerca y nos conocemos muchas cosas, incluso en lo personal. Para muestra, un botón. Y bueno, creo que ya no veo aquí al diputado que subió a la tribuna, pero voy a decirlo. Hay un diputado vociferante del grupo de la derecha que en su lugar de origen ha sido señalado como aviador, traficante de influencias de sus empresas familiares, con una pariente muy cercana denunciada por falsificar cheques de un programa social, entre muchas otras cosas. Él sabe que conocemos esta situación y me ha pedido que no la ventilemos. Y no lo hemos hecho, porque preferimos favorecer el buen funcionamiento del Congreso y no malgastar el tiempo con estériles cacerías personales de los que aquí laboramos y que, queramos o no, tenemos que vernos las caras, trabajar y construir los acuerdos necesarios para la ciudad. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para responder a su fallido plan de marcaje personal, de insultos y ofensas en mi contra. Soy Marta Ávila, una mujer menuda de estatura y de piel morena. Morena, con mucho orgullo, porque soy una diputada del pueblo que proviene del pueblo. Me causa mucha gracia ver el pánico que tienen, al grado que todo su grupo parlamentario se organiza con fallidas estrategias porriles y montoneras.
debería darles vergüenza cómo exhiben un día así y otro también su racismo y sus complejos clasistas y discriminadores. Y como yo no debo nada, quiero aprovechar este espacio para hacer una propuesta de modificación a su punto de acuerdo. Ahora vamos a vernos las caras, a ver si es cierto. Básicamente consiste en que se agregue a Lía Limón y a Santiago Taboada en los resolutivos. Y entonces sí avanzaremos en su propuesta de exhorto, porque el que nada debe, nada teme. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos. A diferencia de sus destacados referentes, yo no tengo miedo de responder por mis actos ante las autoridades competentes. Por mi parte, recorro las calles de Iztapalapa porque es la alcaldía que represento. Pero en el caso de Taboada, ¿qué tiene que andar pintando bardas en Iztapalapa? ¿Por qué hay bardas de Lía Limón en Azcapotzalco o en Magdalena Contreras? Acá los compañeros de nuestro grupo tenemos fotos y ubicaciones de esas pintas que seguramente hacen con dineros públicos. Diputadas y diputados del PAN, sepan que no les tengo miedo. Así que, si quieren dejarse venir, de 10 en 10, para exhibir todos los días que son dignos representantes de la política de miseria. Permítame, diputada. De una politiquería moralmente derrotada. Permítame, diputada. Y yo voy a continuar con mis funciones constitucionales de diputada, que son la de legislar, representar, gestionar las necesidades de mis vecinos, tener cercanía con ellos y porque de cara a la gente estoy convencida de que debemos rendir cuentas. Diputada, para que hable una diputada que está levantando la mano. Diputada, Gisela, ¿con qué objeto? Cuando termine para comentarle de la modificación al resolutivo. Gracias, diputada. Cierro mi participación reiterando que estamos dispuestos a aprobar su punto de acuerdo si aceptan la modificación que propongo, que consiste básicamente en agregar a Santiago Taboada y a Lía Limón después de mi nombre, porque si se trata de que investiguen quién cumple con la ley y quién no, a Taboada, a Lía y a mí, que nos apunten en la lista. Es cuanto, diputado presidente.